Conocé la línea completa de tablets Android y 2 en 1 con procesador Intel y Windows de Xview. Hacé clic en la letra I de arriba a la derecha o busca el link en la descripción para enterarte de más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de SupraPixel y hoy vamos a hacer el análisis del Samsung Galaxy Note 8. Arranquemos. Antes que nada, muchísimas gracias a la gente de Buenos Aires Celu que nos consiguió al Note 8 para hacer su análisis. Si quieren conseguir el suyo, link abajo en la descripción. Recuerden que si nos mencionan a nosotros, a SupraPixel, les van a hacer un pequeño descuento y también tienen el Deck Station, el cargador inalámbrico y otros accesorios extra. Y por otro lado, si todavía no lo hicieron, por favor activen las notificaciones tocando en la campanita así no se pierden ningún video de SupraPixel. Y también, por supuesto, si quieren conseguir una de nuestras hermosas remeras que ahora no están viendo porque tengo un buzo arriba, también tienen nuestro link abajo en la descripción. El Galaxy Note 8 es básicamente uno de los mejores teléfonos que podemos comprar al día de hoy en el mercado. Eso sí, si nuestro presupuesto es casi ilimitado. Pero bueno, todo eso va para la conclusión. En el frente nos encontramos con la pantalla de 6,3 pulgadas, que si bien es Infinity Display y es curva hacia los costados, no es tan curva como lo que vimos con el Galaxy S8 y S8 Plus. Sin embargo, por supuesto, Samsung aprovechó muy bien el espacio de este equipo. Realmente casi todo el frente del teléfono es pantalla, como se puede ver. En la parte de la derecha tenemos el botón de encendido, en la parte de la izquierda el botón de volumen hacia arriba y hacia abajo, y también el hermoso y súper recontra útil y que usé decenas de miles de veces, botón de Bixby. En la parte superior nos encontramos con la bandeja para poder meter una nano SIM y una micro SD o dos nano SIM, dependiendo de la versión que tengan. En este caso esta es la Duos, que de hecho algunas veces me lo preguntaron y no, chicos, las versiones Duos de Samsung no son ni clones ni copia, es simplemente una versión que acepta dos tarjetas SIM. Después, un poquito más al costado, tenemos el micrófono secundario. En la parte inferior, varias cosas muy importantes. Primero, acá a la izquierda de todo, el jack de 3,5 mm, el conector USB tipo C, el micrófono principal, el muy pequeño parlante altavoz que, dicho sea de paso, ya voy a aprovechar para mencionárselos. Es re fácil de tapar, lo tapamos con el dedo y prácticamente no se escucha nada. Y después, finalmente, por supuesto, una de las mejores cosas que tiene el Note 8 y es la S Pen. Más allá de por su funcionamiento, porque... Y el click es recontra satisfactorio, chicos. Si les gusta hacer esto con la lapicera, se van a llevar muy bien con esta S Pen. Vamos a ver que en la parte de atrás nos encontramos obviamente con una tapa trasera de vidrio no removible, que es Gorilla Glass, al igual que la del frente. La doble cámara con doble estabilización óptica, después el flash LED, después sensores y también, por supuesto, el también súper útil y muy bien posicionado sensor de huellas dactilares. El teléfono está diseñado como un tanque. Como esos tanques que si se caen en el piso se rompen todo porque son de vidrio. Obviamente es un tema del material. No voy a exigirle a Samsung que haga un teléfono de vidrio y que cuando se caiga que no se rompa. Pero la verdad es que está muy, muy bien logrado. Grita premium por todos lados. Eso no quita el hecho de que el S8 y S8 Plus también estuvieran muy bien armados y terminados. Simplemente el Note 8 también lo está de esta misma manera. Todos los botones se sienten bárbaros. Tenemos un clic súper satisfactorio en todos los botones. Las tolerancias están bien puestas. No se mueven casi nada de izquierda a derecha y tampoco de arriba para abajo. Todo lo que tocamos realmente da una sensación de que está simplemente bien hecho. Y además tiene un peso bastante considerable en el caso del Note 8. Que hace que, otra vez, la sensación final del equipo a la mano sea muy buena. La pantalla es una de las mejores que podemos encontrar al día de hoy. Ahí lo voy a desbloquear con mis ojos, como pudieron ver. Realmente los ángulos de visión son excelentes. El brillo máximo es impresionante. O sea, podemos usarlo abajo del sol sin problema en absoluto. Quiero entrar a los ajustes. Ahí está, un mega fail de mi lado. Pero como pueden ver, la reproducción de colores es buenísima. La verdad es que tampoco sentí ese problema de la pantalla rojiza que teníamos a veces, de forma leve, por lo menos en mi opinión. Igual tienen un video acá en el S8 y el S8 Plus. El panel simplemente es espectacular, de los puntos más fuertes que nos podemos encontrar con el Note 8. Lo que no quiero dejar de mencionar es que del lado de display utilicé siempre la resolución máxima. Es decir, así como pasó con el Galaxy S8 Plus, la verdad es que en 6,3 pulgadas para mí ya es necesario pasar a la resolución máxima. Es decir, no dejarlo en Full HD Plus o más, que es como viene de fábrica, porque más que nada alguno que otro texto se puede leer un poquitito borroso, no es grave, pero en este caso lo ideal es aprovechar la resolución nativa de la pantalla. Y aprovechando que estamos acá, vamos a ver que al fondo de todo estamos corriendo Android 7.1.1 con la versión de Samsung Experience 8.5. Y la verdad es que cubrimos tanto el sistema operativo en el review del Galaxy S8 y S8 Plus que no vale la pena meternos mucho en lo que respecta al sistema, porque realmente corre todo igual y es exactamente lo mismo. Es decir, no hay ninguna novedad en particular más allá de las que les voy a mencionar
ahora en unos minutos. No es la interfaz más fluida de todas las interfaces que hay para Android. Realmente, sí, Android Stock o Vanilla, o por ejemplo lo que vimos en el OnePlus 5, es muchísimo más fluido en general, se siente mejor que en el Note 8, pero eso no significa que se vaya a sentir lento este equipo ni por casualidad. En realidad, en donde encontré alguno que otro pequeño lag es cuando hacemos este gesto para poder ingresar al cajón de aplicaciones, pero después en el sistema operativo en general está todo bien. Ahora sí, si les gusta la interfaz de otro fabricante, bueno, ya ustedes. Yo personalmente prefiero, por ejemplo, Android Stock, Vanilla. Del lado de pequeñas novedades, al menos que hayan sido agregadas en forma de sistema, que tal vez están disponibles en el S8 y S8 Plus, díganme abajo en los comentarios si es así. Ahora podemos ocultar la barra de navegación por si las 6,2 pulgadas que nos quedaban no eran suficientes, podemos usar las 6,3 como pantalla completa para poder ver lo que queramos ver. Para levantarla hacemos este gesto, hacemos doble toque en este puntito y ya está. Obviamente esto se puede desactivar, pero la verdad es que en general el puntito este después se va, no es molesto. La verdad es que en ningún momento bloqueé ni desaparecí la barra de navegación por accidente. Entonces, vamos a lo tal vez no tan nuevo, pero que sí, en algunas cosas es nuevo, y que es la S Pen, porque por lo menos en realidad es lo que es distinto. Vamos a sacarla, por supuesto, podemos hacer el memo rápido, ni bien sacamos la S Pen cuando tenemos la pantalla apagada. Entonces podemos escribir, por ejemplo, pizza, ahí está. Y por si alguno se pregunta, podemos apoyar la mano y escribir con la lapicera al mismo tiempo. Fíjense, estoy tocando con los dedos y no pasa nada. Es decir, una vez que está la lapicera apoyada, le va a dar prioridad y en realidad atención solamente a la lapicera y no a lo que tengamos apoyado sobre la pantalla. Es decir, si queremos dibujar, por ejemplo, con el teléfono de costado y agarrándolo de esta manera porque estamos en el tren y pensamos que se nos va a caer, no va a pasar nada, podemos escribir directamente con la lapicera y ya está. Al igual que dije en el unboxing con primeras impresiones, la verdad es que la S Pen, por lo menos para el Note 8, está increíblemente bien lograda. Realmente es impresionante. No sé si porque no probé el Note 7 y el Note 7 ya era así, pero la verdad es que es espectacular. O sea, la precisión que podemos lograr es buenísima. Acá estoy intentando jugar como a la papa, pero para que vean que realmente se puede tener una precisión espectacular. Si necesitan dibujar con mucha precisión o mandar algún memo con algo muy en particular, súper chiquito, la verdad es que esta S Pen está muy, muy, muy bien hecha. No se lo puedo dejar más en claro porque no solamente se puede tener una precisión espectacular, sino que también responde bárbaro. Es prácticamente casi en tiempo real, al punto de que la diferencia de lo que notamos de que no nos está siguiendo perfectamente el cursor es casi, casi nula. Es decir, en uso real ni lo van a notar. Incluso hasta mejoraron también los niveles de presión, porque antes tenía que presionar con muchísima fuerza para hacer que el trazo sea más grueso. Acá directamente la presión es mucho más natural, la cual hay que hacer para poder hacer que el trazo sea más grueso o más finito, es decir, soltando un poco la presión sobre la punta de la S Pen. Para lo que les permite hacer, sinceramente, es la mejor iteración, pero con un salto muy grande respecto a las versiones anteriores de los Galaxy Note. También, por supuesto, vamos a contar con este pequeño icono que va a estar flotante, que lo podemos mover de izquierda a derecha o para arriba y para abajo, lo soltamos ahí. Si queremos, lo podemos sacar por si nos molesta. Pero básicamente nos vamos a encontrar con, obviamente, las opciones clásicas. Ahora tenemos una especie de carrusel y hasta podemos agregar accesos directos. Por ejemplo, si queremos directamente ingresar a la cámara, vamos a tocar acá en la cámara, la vamos a poder agregar ahí. Cuando salgamos de acá vamos a tocar ahí y vamos a ver que efectivamente ya está la cámara disponible. Las posibilidades ya las conocemos y también son bastante autoexplicativas. La novedad acá está en el mensaje en vivo, en donde puedo cambiar el color, por ejemplo, de esto. Vamos a ponerlo un poco más brillante, si lo pueden ver, en amarillo. Y vamos a dibujar una especie de suprapizza. ¿Será este un rojo como para hacer cualquier cosa? No, nada que ver, pero bueno, no importa. Acá son los tomates o aceitunas, pero digamos que son tomates y aceitunas radioactivos porque tienen un color rarísimo. Y acá le hacemos una cosita más. Entonces, cuando terminamos de dibujar esto y le damos a Done, vamos a ver que va a guardar la animación. Y la animación entonces queda guardada, se va a dibujar de forma cronológica. Este lo podemos compartir, lo podemos guardar. O bueno, dejarlo ahí y no verlo nunca más. Es simplemente la novedad que tenemos con esta S Pen. Y sí, también aclaro, esta S Pen ya no se puede ingresar al revés. Ni siquiera, aunque hagamos fuerza y queramos, vamos a ver que no la podemos ingresar. Así que por lo menos arreglaron eso también. Si nos dirigimos a algún video, y de paso ya les muestro el teclado que ya lo conocemos hace tiempo, pero no quiero dejar pasar que el motor de vibración es placer puro, realmente está increíblemente bien logrado, es espectacular para tipear. Todo lo que es el feedback cuando tocamos un botón es
buenísimo. Vamos a abrir un video cualquiera de Suprapixel, ahí está, este de acá, ahí está. Vamos a rotar la pantalla cuando tenga ganas de rotar, perfecto. Vamos a adelantar un poco el video y vamos a ver que lo podemos cargar obviamente en 1080p a 60 cuadros por segundo, y cuando quieras internet funciona. Y esto no es culpa del Note 8, es porque mi internet FiberTel está funcionando medio mal hace unos días, hace como dos semanas que me tienen que traer la visita. Podemos tocar en este botón para hacer el crop to fit y poder ver todo el video, obviamente cropeado, pero en pantalla completa. La experiencia multimedia del Note 8 es simplemente espectacular del lado de lo que vamos a ver. El panel es buenísimo, reproduce todo el contenido que le tiremos. Pero si subimos el volumen al máximo, creo que 15, 16 o 18 dólares. Y la verdad es que se escucha. Muy, lo voy a tapar. Muy, muy bien. Pequeño ruido. Porque, bueno. Sí, el parlante se tapa, o sea, como no les dije, muy fácilmente. El sonido casi que no escapa por ningún otro lugar. Y la verdad es que no puedo comprender cómo no se dignaron a ponerle por lo menos un parlante del otro lado. Tenemos un teléfono ya bastante grande, mínimamente estéreo, vamos, Samsung. O por lo menos usar el auricular de acá como parlante frontal. Mínimamente eso. Hablemos entonces de la detección de iris, que sí, es una de las features principales de este equipo. Y que, si bien funciona, como pueden ver, o sea, vamos a hacerlo una vez más, vamos a desbloquear el teléfono, ahí está. Tenemos que tener el teléfono relativamente cerca, con mucha luz, por ejemplo, como ahora, o debajo del sol. No deja de funcionar, pero se vuelve más lento porque es menos preciso. Cuando estamos, por ejemplo, con la luz completamente apagada o con mediana, tirando para bastante baja luz, va a funcionar mucho más precisamente y mucho más rápido que cuando tenemos más luz alrededor. Esto es inherente del sistema que utilizaron, de hecho ya nos lo avisan, es decir, ojo que cuando hay mucha luz puede no funcionar tan bien. Y si bien, como les dije, funciona, la verdad es que es lento, es poco práctico. Es decir, estamos en la calle o estamos en la oficina, tenemos que sacar el teléfono, desbloquear, mirarlo, porque lo tenemos que posicionar, porque no es que nos va a leer toda la cara así nomás, sino que tenemos que poner los ojos justo en el cuadrito ese que dice ahí. Ahí está, tenemos que poner los ojos entre estos dos circulitos, ahí está. Entonces recién ahí va a desbloquear, y la verdad es que lo terminé desactivando los dos días de uso, porque lo tenía que probar para poder comentarles qué onda en su análisis, pero como uso personal privado directamente me pareció algo descartable. Terminé usando el patrón, ahora les voy a decir por qué, y sí, ya sé que tenemos el desbloqueo por reconocimiento facial, que es un poco más rápido y no es tan engorroso, pero no es tan seguro como Víctor de Marciano Tech ya ha demostrado varias veces. Lo podemos trucar con una foto. ¿Por qué usé un patrón y no el sensor de huellas? Bueno, porque como ya les dije en su unboxing, llegar a este sensor de huellas es incomodísimo. Esto es un punto que para mí es imperdonable lo que hizo Samsung. No entiendo por qué, teniendo en cuenta que ellos ya sabían que es incómodo y que no es la mejor posición del mundo, lo dejaron acá, que es más incómodo todavía que lo que ya era en el Galaxy S8 Plus. Así que el sensor de huellas no lo usé ni una vez, ni siquiera lo configuré, porque es inutilizable. O sea, miren lo que tengo que hacer para llegar al sensor de huellas. Tengo que agarrarlo así, después tengo que pasar, estirar el dedo. Es molestísimo, y no les voy a aceptar ni un comentario de esos de bueno, pero lo podés configurar y podés llegar igual, tampoco es lo peor del mundo. La tecnología se tiene que adaptar al usuario, al cliente. Nosotros no tenemos que adaptarnos al producto para que este funcione bien. En otras palabras, para mí esto simplemente es mal diseño, nada más que eso. Se imaginarán que para juegos, y estamos utilizando la versión de Exynos, es decir, no la del Snapdragon 835, y también acá podemos cropear, es decir, podemos tocar en full screen, va a reiniciar el juego como pueden ver y lo va a mostrar en pantalla completa. Por suerte Android escala muy bien, entonces en general la experiencia para lo que es juegos va a estar siempre muy 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 buena, porque se puede aprovechar toda la pantalla y con los gráficos al máximo. Ahí está, vamos a arrancar una carrera, y esto más que nada es simplemente a modo de demostración, porque realmente va todo bárbaro. Sinceramente es un chipset súper potente para poder jugar tanto en Full HD Plus o más, como en la resolución nativa del panel, así que acá ningún problema en absoluto. Es un chipset que tampoco calienta mucho después de un uso más o menos extendido, así que de este lado todo bien. Vamos entonces a la cámara, uno de los aspectos principales de este equipo, y acá ya vieron una cosa que también no quiero dejar pasar, que casi se me pasa por alto del lado del sistema. Los 6 GB de RAM están muy bien aprovechados, si bien no se abren increíblemente rápido en todas las aplicaciones como pasó con el OnePlus 5. La verdad es que mantiene prácticamente todo en memoria. Me ha pasado de abrir una aplicación al día siguiente de una aplicación que al día anterior ya había abierto. La verdad es que de ese lado todo genial. Entonces abrimos una vez más la cámara. Vamos a ver que la interfaz en general es la misma que ya conocemos. Es decir, no hay muchas novedades.
Tenemos las opciones clásicas para poder hacer el autofoco con tracking. Después, si queremos activar HDR automático, forzarlo. Después, el tamaño de video en Quad HD, o sea, 1440p. Hablando de la cámara frontal, pero en la trasera, que tiene que estar acá, ahí está. Nos encontramos con, obviamente, Ultra HD, o sea, 2160p, es decir, 4K. También podemos grabar en Full HD a 60 cuadros por segundo. Todavía no podemos grabar en 4K a 60 cuadros por segundo. Y la verdad es que hubiera estado muy bueno que ya a esta altura y con este chipset pudiéramos haber grabado en Quad HD, es decir, 1440p a 60 cuadros por segundo. Vamos a ver que podemos extender la pantalla a su totalidad tocando en este botón. Ahí está, vamos a ver que se llama Full View, este método de expansión de imagen. Esto no significa que la imagen vaya a salir cropeada exactamente lo que estamos viendo en la pantalla, sino que simplemente vamos a poder ver todo en toda la pantalla, pero cuando tomemos la foto después se va a ver como si fuera una foto normal, es decir, tomada como si lo hubiéramos hecho con el full view apagado. Sin embargo, para esto tenemos una opción bastante interesante, y es que si mantenemos presionado el botón de grabación, nos va a mostrar una previsualización de cómo es que va a quedar el video cuando empecemos a grabar, es decir, nos va a mostrar la grabación real, que si soltamos el botón va a empezar a grabar, pero sí, vamos a frenar el video, ahí está, estamos en la previsualización de esta manera y no queremos grabar porque queremos encuadrar otra manera o porque simplemente no queremos grabar, soltamos el dedo para allá y ya está. Después, muy a lo LG B20 en adelante, vamos a ver que tenemos un pequeño slider para poder hacer muy, muy suavemente el zoom, ahí está, hacia adelante. Si queremos hacerlo más rápido, obviamente es cuestión de tirarlo más para arriba, vamos a ver que se hace más rápido, más lento, a medida que nosotros nos movemos más lejos del centro del slider. La verdad es que esto está muy bien logrado, solamente que sí sepan que cuando pasamos de 1.9, que lo voy a llevar ahora, ahí está, a 2.0, que va a pasar a la cámara secundaria, que es la telefoto, la que ven más lejos. Cuando estamos en condiciones de baja o mediana luz, se va a notar bastante, especialmente en el apartado de ruido. Cuando tenemos mucha luz disponible, en general no lo van a notar mucho. Después también tenemos el botón, que en este caso dice por 2, que cuando lo tocamos vamos a ver que nos vamos a acercar. Es decir, vamos a pasar a la cámara secundaria. Para mí es un poco confuso porque en realidad no me está mostrando en qué modo, en qué cámara estamos, sino que me va a mostrar a cuál vamos a pasar. No hay ningún indicador y a veces, por ejemplo, estamos grabando video en exteriores donde tenemos muchas distancias y tal vez no nos damos cuenta que estamos utilizando la cámara principal o la secundaria. Y simplemente hubiera estado bueno que hubiese un indicador que nos dijera en cuál estamos. Y también tenemos el Live Focus, del cual se habló un montonazo, en el cual, bueno, tenemos un sujeto más o menos un metro y medio, después lo podemos desenfocar artificialmente de manera asquerosa del fondo, podemos modificar esto en tiempo real y si vamos a la galería, por ejemplo, una foto que fue tomada con Live Focus, como por ejemplo esta, vamos a ver que tenemos la foto normal, si tocamos en Normal Picture, ahí está, es decir, esta es la foto original, pero si vamos a Live Focus Picture vamos a poder ajustar el blur de fondo con Live Focus. Vamos a tocar una vez más ahí. Ahí está, pues no me lo quiso tomar. Y podemos hacer que se vea más desenfocado o menos desenfocado. Obviamente el efecto no deja de ser totalmente artificial, como ya hemos visto en todas las otras soluciones de doble cámara de todos los equipos que intentan hacer lo mismo. Yo soy un fuerte detractor de esto. A mí personalmente no me gusta, no me interesa tener esta opción. Si a ustedes les sirve y les gusta, bien por ustedes, allá ustedes, disfrútenlo, genial. Yo personalmente no apoyo esto porque realmente los resultados simplemente son artificiales. Al grabar video con la cámara frontal en 1440p no tenemos estabilización electrónica que se puede activar cuando estamos en Full HD, o sea 1080p, que es el modo en el cual estamos ahora. Fíjense que ahora sí estabiliza un poco. Para mí en el Note 8 podrían habérsela jugado y ponerle por lo menos estabilización óptica ya a la cámara frontal, especialmente por la diferencia de precio. Pero eso no quita que las fotos y los videos con la cámara frontal salgan bárbaro. El hecho de tener un foco variable y no fijo es simplemente espectacular. Los resultados de ambas cámaras traseras, la verdad es que son aquellos que esperaba, es decir, simplemente espectaculares. Es prácticamente una de las mejores cámaras que podemos encontrar en un teléfono al día de hoy. Y realmente los resultados son buenísimos. Que es básicamente lo mismo que nos encontramos con el Galaxy S8 y S8 Plus. No noté una diferencia entre esos dos equipos, es decir, no creo que la cámara del Note 8 sea superior. Si ahora por actualizaciones de sistema procesan un poco mejor las fotos, entonces será por eso. Pero tenemos un nivel de detalle excelente, una reproducción de colores muy buena, aunque a veces puede ser un poquitito demasiado. Podrían haberlo tirado un cachitito para atrás. En lo único que me hubiera gustado que trabajaran un poquitito más es en el rango dinámico. Notamos un contraste muy fuerte. Si les gustan las imágenes un poquitito más planas, el Note 8 no es para ustedes. Esto más que nada se nota en video. Pero tanto la cámara principal como la secundaria funcionan igual de bien.
no sentí una necesidad de siempre pasar a la cámara principal porque la secundaria no producía los mismos resultados. Es básicamente lo mismo, pero con otra apertura y que tiene un lente telefoto. Ahora, la utilidad de ese lente telefoto es debatible. Personalmente es completamente prescindible. Es decir, a menos que estén en un lugar en el cual no les quede otra más que hacer un zoom para acercarse a algo. Por ejemplo, tienen que llegar a un edificio que está al otro lado del río y ustedes están sobre un muelle y no se pueden mover porque si no se tienen que tirar al agua. La verdad es que con caminar unos pasos para adelante ya están bien. Hubiera preferido que lo hicieran gran angular como las soluciones de LG, o por qué no hacer algo como las soluciones de Huawei. Pero bueno, eso es un tema de opinión personal. Algo que también me pareció espectacular es la estabilización óptica. Incluso cuando tenemos la electrónica desactivada, que si quieren pueden hacerlo para no cropear y no perder un poco de nitidez. La verdad es que cuando estamos quietos, especialmente cuando estamos quietos, es casi como si lo tuviéramos en un trípode montado. Es decir, con tener un poquitito de pulso, la estabilización óptica es impresionante, es buenísima. Del lado de redes, comunicaciones, datos, está todo genial. Las antenas funcionan perfecto, las de Wi-Fi son muy buenas, no van a tener problema con esto. El parlante altavoz, si bien les dije que se tapa bastante fácil, tiene un volumen mucho más que aceptable para hacer llamadas por altavoz. Y dicho sea de paso, el parlante se escucha aceptablemente ok, no va a ser el mejor parlante altavoz de un teléfono ni por casualidad, pero está bien hasta ahí. Y del lado de duración de batería, lamentablemente se confirmaron mis expectativas, porque si bien pude llegar al día, lo hice casi teniendo que ir corriendo un cargador. Y eso que en general lo probé más que nada usando Wi-Fi. Si van a usarlo con 4G LTE durante todo el día, posiblemente sus resultados sean un poco inferiores, es decir, de menor duración. La carga rápida es rapidísima, incluso funciona con otros cargadores que no sean de Samsung que tengan carga rápida, así que buenísimo. Pero 3300 mAh, que es menor capacidad que los del Galaxy S8 Plus, lo cual para mí es inaceptable en un tamaño tan grande. No me importa que tenga una S Pen al costado. Es un teléfono bastante grueso, es un teléfono gigante, podrían haberle metido una mayor capacidad. Sinceramente, la duración de batería deja un poco que desear. Porque no es que se nos va a acabar a la mitad del día, pero van a sentir esa cosa de, no, mejor no grabo tanto video, no saco tantas fotos por las dudas de que tal vez a las 8 y media, 10 de la noche ya no tenga batería y ni te volver a casa con un 2% disponible. En general, para que se den cuenta de lo que les estoy contando, directamente se los voy a mostrar porque a veces no me creen. No sé cómo hicieron algunas personas para sacarle como 8 horas de pantalla al S8 Plus al Note 8. Fíjense, me quedaba 12% de batería, usé casi 20 minutos la cámara, ni siquiera 20, y le saqué casi 4 horas de pantalla. Esto fue lo normal, no lo máximo, sino lo normal que le pude sacar a este equipo. Y un tema que también le juega un poco en contra es que gasta bastante batería cuando está quieto. Supongo que pasa lo mismo que ya he mencionado del Always On Display drenando batería. Es un equipo que si lo dejamos quieto a los 3 días posiblemente nos quedemos casi con un 20% disponible. Si teníamos un 100% y no lo tocábamos. Es decir, Dose supongo que hace un trabajo correcto, pero que la capa de Samsung está drenando algo de fondo. Y esto no tiene nada que ver ni con las cuentas que configuré, porque configuro todos los teléfonos que pruebo de la misma manera y no instalé ninguna otra aplicación rara ni nada en particular que haga que se drene la batería. Esto es un tema del sistema del Note 8 y nada más. Por lo tanto, como conclusión, el Galaxy Note 8 es un teléfono súper completo, es decir, en general es bastante redondo, excepto por esto último que les dije, la batería. Que no es horrorosa la duración, pero podría haber estado mucho, mucho mejor. Pero después tenemos una excelente pantalla, un sistema que funciona bárbaro, un chipset que es rapidísimo en sus dos versiones, porque el 835 obviamente no deja de ser una bestia también. Las cámaras, tanto la trasera, la secundaria trasera también y la frontal, son todas muy, muy buenas. La S Pen funciona genial, pero es carísimo, es carísimo. O sea, afuera salen $1000 nuevos, en Estados Unidos. No sé cómo hacen para justificar que por una cámara extra y una S Pen y tal vez un poco más de RAM, este equipo cueste $250 más que su anterior opción más alta, el Galaxy S8 Plus. Es decir, a menos que para ustedes sea crucial la segunda cámara o la S Pen, la verdad es que yo no puedo justificar este costo ni a palos. Toda la vida me quedo con el Galaxy S8 común, ni siquiera el S8 Plus por un tema de tamaño, eso es algo personal, y listo, porque los resultados son más o menos los mismos. No estoy de acuerdo con esta tendencia de hacer que los teléfonos sean carísimos. Calculo que esto de acá a 2 años, es decir, en 2019, vamos a volver a esa época en la cual teníamos gamas medias con muchísimas cosas espectaculares y un precio súper aceptable. Pero acá se nota que Samsung simplemente no se la jugó con nada. Y dicho sea de paso, esta es por lo menos mi visión. Samsung
diseñó, fabricó y empezó a vender al Galaxy Note 8 como una competencia directa al iPhone 8 Plus y también obviamente al iPhone 7 Plus, cuando en realidad debería haberlo hecho para el iPhone 10. Que sí, ya sé, el iPhone 10 es el que tiene el Infinity Display, pero de Apple, y Samsung ya lo tenía, y todas esas cosas que seguramente ya empezaron a escribir ese comentario hater, yo ya lo sé. A lo que me refiero es que no hay nada que lo haga sentir muy superior, más allá del tema de sistema, de su preferencia personal, respecto a los iPhone 8 Plus y los 7 Plus. Es decir, para mí acá se la tendrían que haber jugado con algo más, algo que los demás no tienen. El Note siempre fue la línea, o por lo menos después de la tal vez tercera iteración, en la cual Samsung iba con todo. Es decir, le ponía todas sus tecnologías al máximo, sin importar el costo. Y en este caso no sentí eso. Es como un S8 Plus o S8 con una cámara extra y una S Pen. Y nada más. ¿Vale la pena pasarse de un S8 o S8 Plus o Plus al Note 8? Ni loco, directamente me quedaría con esos equipos. ¿Vale la pena pasarse de algún Note anterior si vienen del Note 5? Y lo más probable es que el Note 8 para ustedes sea un excelente paso. Se van a dar cuenta de muchas cosas que mejoraron. Incluso teniendo en cuenta que el Note 5 sigue siendo un buen equipo, pero la verdad es que el Note 8 es excelente en general. Así que díganme ustedes abajo en los comentarios qué les pareció, si lo comprarían o no, y por qué o cuál se comprarían. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Y este? Se portó mal. No se suscribió. No, prende más. Llévatelo.